Bueno, buenos días. Vamos a esperar unos minutitos más, así se suma el resto de los asistentes. Les agradecemos ahí a los que se sumaron a horario. Jorge, Elizabeth, ¿ustedes me escuchan bien? Buenísimo. Perfecto. Perfecto. Bárbaro. Bueno, ahí esperamos unos minutitos más. Avísame si querés, hasta el 5, si estás de acuerdo. Y arrancamos. Dale, perfecto. Sí, ahí vemos Gracias. que todavía se están conectando algunas personas, así que vamos a dar unos instantes para arrancar todos juntos. Gracias. Perfecto, gracias. Quisiera sumar, Eduardo, ya que tenemos ahí unos minutitos de espera, que estamos compartiendo una encuesta con nuestros clientes para poder conocer qué enfoque, qué temario quisieran tener para las sesiones que estamos llevando adelante con Oracle. Así que si pueden tomarse unos minutitos, acá en el chat voy a compartir un link de una brevísima encuesta en SurveyMonkey para que puedan llenarla y al final de la sesión de hoy vamos a tener un sorteo con una atención, bueno, justamente para incentivar un poco esta recopilación de información. Buenísimo, gracias Ileana. Sí, Así ahí para. ahorramos y optimizamos este ratito. Perfecto. Sí, básicamente como les comenta Ileana, es entender, digamos, qué busca la audiencia de Oracle en cuanto a, no sé, pueden ser sistemas de ingeniería, que es hardware, todo lo que tiene que ver con base de datos estándar, enterprise, opcionales. Todo lo que es Big Data, blockchain, o sea, las tendencias del mercado, IoT, inteligencia artificial. Puede ser también soporte, roadmap para aquellos usuarios, digamos, Oracle. Está buena la encuesta, es una encuesta, digamos, que de alguna manera nos permite a nosotros poder enfocarnos en este tipo de eventos que realizamos, les diría que casi mensualmente, como para setear un tópico de interés de ustedes, ¿no? Básicamente. Así que si la pueden completar, como les pidió Ileana, eso nos viene bárbaro porque es retroalimentación a este tipo de eventos y sobre todo a también al staff de Oracle que hoy nos está acompañando. Bárbaro. Bueno, ahí estamos I5, Eduardo. Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, en primer lugar, les quiero dar la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por sumarse. Estamos
súper contentos de poder realizar este tipo de eventos en este contexto, en modo virtual. Muy breve, yo creo que lo vamos a poder hacer presencial o en las oficinas de licencias online o en las oficinas de Oracle, con otro formato distinto, formato tradicional. Pero bueno, nos toca en esta instancia hacerlo virtual, como les comenté. ¿Cuál es el objetivo un poco del evento? Que sea interactivo, que sirva, digamos, para ustedes, que son los asistentes, que puedan interactuar. Ahí hay un chat dentro de la plataforma que estamos utilizando, que es GoToWebinar, para poder ir realizando preguntas, ¿está bien? De los tópicos que va a ir desarrollando Elizabeth y Jorge. Así que siéntanse libres de preguntar, digamos, lo que consideren y al final, digamos, de los tópicos, vamos a ir repasando esas preguntas en conjunto con los especialistas. ¿Está bien? Vamos arrancando. Bueno, el equipo. Mi nombre es Eduardo Franco, yo trabajo como Product Manager en licencias online, puntualmente para todo lo que es la vertical de desarrollo de negocios Oracle. Nos acompaña también Elizabeth Falcón, una especialista en todo lo que es base de datos, estándar Enterprise, para desarrollar un poco también los opcionales, algunos highlights, digamos, de producto. Y Jorge Velázquez, que también tiene muchísimos años de experiencia. Todo lo que va a desarrollar tiene que ver con sistema de ingeniería Oracle, que viene de la mano de todo lo que es hardware, y algunos highlights, roadmap de producto y soporte, por ejemplo. Bueno, un poco, como les contaba, que algunos nos conocen, otros no, siempre el público se renueva, así que está bueno también pasar los mensajes de qué es licencias online y el valor agregado que le damos a nuestros clientes. Para los que no nos conocen, somos una empresa, digamos, que tiene presencia en 40 países, está bien, ahí está pintado en el mapa, donde tenemos oficinas físicas, tenemos 13 oficinas, 17 años de expansión. En Argentina, súper consolidados, fue el primer país, digamos, donde empezamos a interactuar con todo lo que tiene que ver con tecnología. Tenemos 40 alianzas con distintos vendors, entre ellos Oracle. Al ser mayoristas, tenemos una red de canales activos, unos aproximadamente 4.000 partners activos y 25.000 clientes finales. Es un poco la foto de licencias online. Tenemos un modelo de distribución como servicio digital, está bien, donde trabajamos de la mano de los partners, donde tienen llegada los clientes, donde ejecutan servicios profesionales, donde interactúan en algún tipo de proyecto puntual de tecnología. Nosotros los acompañamos. Generalmente realizamos campañas digital. Seguro a algunos de ustedes les ha llegado alguna campaña que tiene que ver con productos o tiene que ver con alguna novedad en base a un producto o solución. ¿Qué más? Dentro de la unidad de servicios de LOL tenemos distintos, digamos, pilares que tienen que ver con, por ejemplo, capacitación, ¿está bien? Capacitación tanto a partners como a clientes finales también, de los distintos, digamos, tópicos que necesiten. O sea, puede ser capacitación sobre un producto, capacitación sobre una solución. Puede ser también, digamos, realizar, digamos, en conjunto un acompañamiento desde el punto de vista de preventa o consultivo y toda la línea comercial hasta poder desarrollar el producto y la solución. Después la implementación y puesta en marcha, ahí también trabajamos de la mano de Oracle y con nuestros canales para poder desarrollar todo lo que es la implementación de una solución Oracle. Todo lo que tiene que ver con actualización y migración para aquellos usuarios que, por ejemplo, tienen productos que están obsoletos, puede ser una base de datos, está bien, de alguna versión un poquito más vieja, con algún sistema legado atrás, bueno, cómo poder hacer esa migración. Ahí tenemos consultores expertos certificados y también el equipo Oracle que nos puede acompañar y ayudar para poder entender cuál es el mejor camino para poder realizar esa migración o esa actualización. Esto va todo de la mano, digamos, de consultores y horas de consultoría. Y después, ¿qué beneficios tienen al trabajar, digamos, de alguna manera o al desarrollar proyectos tecnológicos con licencias online? Bueno, tiene que ver, como les contaba, con todo el apoyo de preventa o consultores, acompañamiento comercial, con nuestro equipo comercial, digamos, dedicado también a todo lo que son negocios Oracle, capacitación, todo lo que tiene que ver con financiamiento. Nosotros financiamos
proyectos tecnológicos, dependiendo obviamente, digamos, la envergadura del proyecto, dependiendo si es para una empresa privada o un ente público, gobierno, puntualmente, pero tratamos de acompañar, digamos, a nivel financiero todo lo que sea inversión en tecnología Oracle. Realizamos también todo lo que tiene que ver eventos o acciones de marketing en conjunto, digamos, con fondos. Y ofrecemos también dos líneas que tienen que ver con los cursos de certificación para aquellos, digamos, supónganse clientes que quieren de alguna manera certificarse, más allá de tener, digamos, un aprendizaje en algún producto o un aprendizaje, digamos, que tiene que ver con alguna solución Oracle y demás, pero además se quieren certificar para poder ejecutar servicios, digamos, y eso estar certificado por la marca, eso también lo ofrecemos. Esto es un poco el pantallazo como para que tengan, digamos, que Licencias Online es un mayorista de valor agregado donde trata de acompañar no solo a los partners, sino también a los clientes finales. Si bien siempre a los clientes finales va a través de un partner de la mano, no tenemos un ecosistema, digamos, de partners que trabajan con nosotros, tratamos también de interactuar con esos clientes finales para que tengan información, como les decía al principio, de productos, roadmap de productos, soporte, qué pasa si un producto está descontinuado y demás. Bueno, ahí nosotros también estamos apoyándolos a ustedes en forma directa, ¿no? Como les contaba al principio, bueno, Elizabeth Falcón nos va a desarrollar todo lo que tiene que ver con base de datos estándar y enterprise, opcionales de seguridad, replicación y opcionales en general, ¿no? O sea, más allá de estos que están acá listados, ¿no? Si, por ejemplo, usted es una empresa que tiene alguna unidad donde hacen algún tipo de desarrollo y demás, y tienen datos sensibles, bueno, cómo enmascarar esos datos, cómo puedo armar si tengo un sitio primario, cómo armar un disaster recovery, qué producto puedo utilizar y demás. Eso nos va a desarrollar todo lo que tiene que ver Elizabeth con esa unidad de negocio que dentro de Oracle se llama Tech. Y Jorge Velázquez, un especialista en todo lo que tiene que ver con sistemas de ingeniería, nos va a desarrollar también todos los productos que Oracle comercializa. Y está bueno también interactuar, digamos, como les decía al principio, a través del chat con preguntas y demás, que después vamos a repasar al final. Si ustedes son usuarios de alguno de los productos que Oracle o Elizabeth vaya mencionando, digamos, en la presentación, está bueno hacer consultas como para poder ir avanzando con eso. Aprovecho también para comentarles, además de la encuesta, digamos, para setear los tópicos de los próximos eventos, que como les decía, pueden ser presencial o en algún formato así virtual o híbrido, vamos a ejecutar al final, digamos, del evento una encuesta de satisfacción que tiene más que nada que ver con si estuvieron conformes con los tópicos del evento, si estuvieron conformes con el evento y demás. Y esta encuesta que les pedí, Eliana, lo que tiene de bueno es que al final de eso va a haber un sorteo. Por eso es importante que a medida que puedan ir cargando esos datos, después va a haber una especie de ruleta y demás. Y bueno, al final del evento vamos a hacer el sorteo, digamos, a ustedes que pudieron asistir. Así que bueno, les voy a dar la palabra, digamos, a los chicos de Oracle que hoy nos están acompañando. Y nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias por poder sumarse. Sabemos que de alguna manera el tiempo es súper importante y bueno, que nos hayan dedicado este espacio, estamos súper agradecidos. Ahí te paso, Jorge, la palabra. Está, Jorge. Avísame si. ¿Viendo la pantalla? Sí, ahí se ve todo el escritorio. Perfecto. ¿Se ve toda la parte donde dice Oracle? ¿O no? O sea, la presentación. No, se ve. Yo estoy No. viendo todo el escritorio. Quiero. No, usted quiero cambiarlo eso. Chan. Bien. Ahí tenés compartir. Y podés elegir la aplicación que vos quieras compartir.
Perdón, pero no estoy viendo, no lo estaba viendo. No pasa nada. Jorge, ahí vemos otra vez tu escritorio. En la parte de Sí. compartir, tenés como un desplegable en mostrar pantalla que te dice qué aplicación puedes compartir. Y si no, desde acá puedes elegir directamente el PowerPoint y lo vemos en modo presentación. Sí, lo voy a cambiar así. Perdón, lo voy a cambiar así. Lo voy a cambiar así mejor. Pero lo voy a invertir. Voy a traer la presentación acá. Ahí se está viendo. Ahí se Sí, ahí ve. vemos tu Ahí se ve. PowerPoint. Sí. Ok, perfecto. No, no, la idea es esto. Perdón, gente, una Ahora sí, desprolijidad normal. técnica. Pido disculpas. Pido disculpas. Bien, ahí parte de lo que les quiero mostrar es el tema de qué son, qué tiene Oracle, o sea, dentro de lo que es la parte del sistema de ingeniería también, bien como decía Franco. Oracle, a su vez, de comercializar todo lo que es base de datos y todo lo que es una línea de aplicativos, también tiene todo lo que es un despliegue de lo que es la línea de tecnología de hardware. Esto es a partir del 2010, de la adquisición de Sun Microsystems. Oracle empezó con todo el despliegue de lo que es la venta de ¿cómo se llama? De todo lo que es infraestructura para poder alojar todo lo que son las aplicaciones y en este caso base de datos también. Oracle dividió, o sea, a lo largo de toda la gestión y desde 2010 hasta la actualidad, se vino trabajando con servidores tradicionales, storage y tradicionales, switches, librerías y demás, y a su vez fue evolucionando a todo lo que son sistemas de ingeniería. Hizo una curva de evolución, ¿por qué? Porque se dio cuenta que al poder ser el proveedor de todo lo que son bases de datos, aplicativos y mira, la capa de middleware, ¿por qué no armar entre todos un team? Bien, y eso llegó a formar todos los que son los sistemas de ingeniería. Oracle tiene, después a lo largo ya de 12 años de esta fusión de Oracle y Sun Microsystems, fue desarrollando todo lo que es, poniendo todo el conocimiento y toda la parte de investigación. De investigación y desarrollo dentro de este tipo de equipamientos. ¿Para qué? Para salir un poco de lo tradicional, de lo que es la venta solamente de infraestructura, sino que darle un valor agregado a todo lo que es la tecnología donde se corren las aplicaciones. Para dar un primer pantallazo, toda la parte de lo que es Exadata, o sea, uno de los principales equipamientos que Oracle está desarrollando también es la parte de base de datos. En la base de datos, hacerla el mejor lugar para correrla. ¿Dónde? Donde yo puedo tener un hardware donde pueda hacer una mejor ejecución para lo que son las bases de datos, tanto los que son en línea o LTP, todo lo que son analítica de datos, ese tipo de uso que se le puede dar a las bases de datos, y generar este tipo de infraestructura que puede tener una escalabilidad tanto horizontal como vertical. ¿Sí? Y una de las cosas importantes es no solo el hecho de que tenga hardware, tenga procesamiento, tenga almacenamiento, tenga comunicaciones, sino la interacción entre todas esas componentes para acelerar lo que es el tiempo de devolución del procesamiento. Una cosa importante, le agregó a todo esto una gestión automatizada. ¿Tengo que aprender toda la parte de hardware? No. ¿Por qué? Porque lo puedo administrar todo desde una consola de administración denominada Enterprise Manager. ¿Qué hace esta consola? Puedo manejar todo lo que es el almacenamiento, el storage, las redes, base de datos, administrar todo desde acá. ¿Me sirve para un solo sistema de ingeniería? No, me sirve para todos. ¿Sí? ¿Por qué ahora que este tipo de equipamiento, ahora que lo puedo ofertar en tres maneras distintas? Una, tradicional, el cliente lo puede comprar
lo puede tener en su data center y lo puede administrar el cliente. Esto es toda la parte tradicional. ¿Qué pasa si el cliente dice, no, yo quiero tener, porque todo lo nuevo, todo lo moderno, se está haciendo toda la parte de cloud, donde quiero tenerlo solamente como suscripción, no lo quiero tener en mi data center y quiero que me lo maneje Oracle? No quiero saber, o sea, no quiero saber nada con respecto a lo que es el hardware. Me quiero independizar de la tecnología. Solamente quiero administrar mis bases de datos y mis datos. Bueno, Oracle, eso todo lo tiene en cloud. ¿Sí? También lo pueden consumir. Es el mismo equipamiento, pero, o sea, ya no es como propietario del cliente, sino que es de Oracle. Solamente ustedes administran sus bases de datos. Y en el medio surgió una disyuntiva, es decir, ¿qué pasa a esos clientes que no pueden mover sus datos a cloud? ¿Por qué? Por distintas razones, por temas legales, por temas de operativos. ¿Por qué? Porque interactúan con muchas aplicaciones dentro de ese data center y no lo pueden mover. Entonces, Oracle lo que hace es bajar todo lo que es cloud en su data center. O sea, sus datos van a vivir en su centro de cómputos, pero en una modalidad de suscripción y todo ese hardware es administrado por Oracle. Ustedes interactúan dentro de lo que es su data center con las bases de datos, como si las tienen locales, y no tienen ese problema de reglamentaciones de extraer los datos del data center. Y por otro lado, todo el tema de latencia sensible con algunas aplicaciones que así lo requieran. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia o por qué hablamos de que este equipamiento es distinto a tener una solución tradicional? Porque lo que hace es el motor de base de datos es al saber que está instalado dentro de lo que es un sistema de ingeniería, el storage lo hace trabajar no como un storage tradicional de first in, first out, o sea, de que el storage hace todo, solamente devuelve lo que una sentencia SQL le pide del motor de base de datos, sino que a su vez parte de lo que hace el procesamiento o las instrucciones SQL son enviadas al storage. El storage no es solamente storage, tiene storage y procesamiento. Entonces, parte de lo que es un producto cartesiano, ¿sí? Un join, ese no lo hace el servidor de base de datos, se lo pide al storage y vuelve, sino que lo analiza todo lo que son las partes de storage y solamente devuelve el resultado del join que pidió el motor de base de datos. Eso lo que hace es, por un lado, descongestionar a todo lo que es el server de base de datos, trabajar los discos en ese tipo de procesamiento y atender mayores requerimientos de lo que son la parte transaccional. Eso acelera muchísimo lo que es el procesamiento. ¿Por qué? Dado la última tecnología, esto trabaja ya con toda la parte de Ethernet, está trabajando internamente un bus de 100 gigabits sobre tecnología Ethernet, donde él usa todos los conceptos del RDMA a través de RoCE, del Remote Direct Memory Access, donde ya lo que es acceder a memoria no pasa por el ciclo del procesador, sino que accede directamente a la memoria de lo que es el almacenamiento. Entonces, esto lo que hace es acelerar mucho más todo lo que es la petición de datos y todos los datos que conviven en el almacenamiento en sí mismo. Una de las cosas importantes también es el tema de cómo es de poder trabajar con in-memory, o sea, trabajar, yo puedo trabajar en el mismo momento que trabajo en aplicativos donde son transaccionales, puedo estar trabajando en procesos que son analíticos. ¿Por qué? Porque trabaja con toda la parte de in-memory y poder extraer datos de lo que son estadísticas al mismo tiempo. Esto lo que permite es tener tal vez una analítica de datos mucho más rápida de tener que extraer datos a la noche y analizarlos, o en otro momento y analizarlos. Esto es todo lo que o sea, me permite esto y muchas más cosas con respecto a lo que son el procesamiento de datos. Tenemos ejemplos hechos en nuestros data centers de clientes que actualmente tienen procesos de tardan 24 horas de poder hacer pruebas con ellos y bajarlos de 24 horas. Primero, en single instance a 6 horas y en rack bajarlos a 4.
sin hacer nada, solamente poner los datos dentro de lo que es el Exadata, no se hace ningún tuning y se bajaron esos datos. Hay pruebas reales y contundentes en lo que son nuestros centros de como de pruebas, ¿sí? Porque además de todo lo que es la tecnología en sí mismo, tenemos todo un centro donde podemos hacer todas estas pruebas que les estoy contando. Más allá de eso, bueno, toda la parte de que el storage no solamente atiende a todas las transacciones por igual, sino que tiene un manejador de recursos que se le pueden dar con importancia a algunas bases de datos en cuanto a acceso, ¿no? Me refiero a manejar toda una cola de calidad de servicios para poder acceder más rápido a todo lo que son los recursos de almacenamiento y procesamiento de los storage. Otra de las cosas importantes es la alta disponibilidad. Todos los componentes que están dentro de lo que es el Exadata son redundantes. Trabajan con un bus de 100 gigabits redundante a 200 gigabits, de transferencia de datos interna. Eso lo que hace que es el aceleramiento de procesos ser mucho más rápido. Al tener toda esta parte de disponibilidad, es reconocido por IDC por tener un sistema de alta disponibilidad donde prácticamente no tiene fallas. O sea, está reconocido como como un equipamiento de alto nivel de procesamiento con casi una calidad de 5 o 9. Y viene incorporado toda la parte de lo que es la parte de seguridad. Toda la parte de seguridad está todo embebido dentro de lo que es el equipamiento en sí mismo. Y perdón, en sí mismo. Una de las cosas importantes, todo lo nuevo que Oracle saque para este equipo en sí mismo, o sea, todo lo que son las bases de datos, lo saca también para lo que es el Exadata. O sea, si se le agregan funcionalidades de, en este caso, todo lo que es memoria persistente y todo lo que es memoria, perdón, lo último que agregó Intel en lo que son los procesadores, ¿cómo se llama? Que es memoria persistente, también son agregados dentro de lo que es el Exadata en sí mismo. Esto crece, arranca de una versión de una base lo más chica, un octavo, crece dentro del rack, en tanto procesamiento storage, escala, y este rack escala hasta 8 o 8 rack, uno al lado de otro en lo que es el procesamiento y almacenamiento. Normalmente en esta geografía ya estamos teniendo uno. En dos clientes tenemos nada más dos racks. En Brasil ya tenemos hasta aplicativos donde tienen hasta cuatro racks de Exadata juntos. ¿Para qué? Para grandes volúmenes de procesamiento de datos. En este caso es donde toma sentido Exadata y a medida que se le van agregando, ¿no? De almacenamiento se va ampliando el ancho de banda de comunicación y de procesamiento y se hace mucho más rápido el equipo en sí mismo. Todo esto, obvio, lo podemos probar. Hay muchos detalles de lo que es Exadata. Me gustaría que si verdaderamente les interesa al equipo en cuanto a entender un poco más y saber un poco más, esto tenemos una aplicación a detalle de lo que son cada uno de los componentes. En tranquilamente una hora, hora y media podemos contarlo todo. Y no solo eso, también lo podemos ver andando. En honor al tiempo, tengo que contar un resultado. O sea, un resumen. Lo que quiero que se queden con esta idea es para cargas de gran procesamiento de datos, necesito velocidad de procesamiento, necesito agilizar los datos y tengo toda la infraestructura para hacerlo. Una de las cosas importantes también es el management. Tengo un management integrado. No tengo que estar pensando en tener distintos skills de gente de que conoce base de datos, aplicativos, hardware, como para poder administrarlo. Se maneja todo en una sola consola. El tema de lo que es servicio, el servicio tiene integrado a su vez de esto, tiene un management externo por Oracle que tiene un servicio de 7x24 para lo que es estar, este equipo está conectado a lo que es Oracle y le están haciendo un seguimiento de todo lo que son las, como es a cualquier falla, el equipo se reporta, Oracle toma y si hay que hacer alguna acción de hardware se cambia y se reemplaza. Todo esto se maneja por tickets que están dentro de la consola. Se abren automáticamente ante cualquier falla de un umbral que tenga la consola de Enterprise Manager. Eso es fundamental y el tema de escalabilidad. Escalabilidad crece hasta varios petas de almacenamiento y procesamiento. Esto podemos ver más adelante todo un detalle completo. Como
hermanito menor, o sea, como hermano menor, como solución departamental, nace lo que es el Oracle Database Appliance. El Oracle Database Appliance tiene prácticamente parte de la funcionalidad de lo que es el Exadata en procesar en menor escala lo que es en menor escala lo que es el procesamiento. Acompaña muy bien a lo que es el Exadata porque acelera el tiempo de lo que es el tiempo de puesta en marcha. Este equipo viene preparado para ser configurado, ya viene instalado, hay que prácticamente configurarlo. Es muy rápido el despliegue para como es estar operativo. Por eso hablamos que reducimos el riesgo de apretar, es mucho más económico, o sea, está todo, soporta todas las aplicaciones de Oracle y como todos los equipos están preparados para el cloud, si esto lo necesito tener, tengo una base de datos acá y tengo que replicarla a lo que es este cloud, están preparados para eso. Podemos ampliar esto en cualquier momento. Como les contaba, el tema de lo que son, entonces una pantalla un poco lo que es el despliegue. Tengo que configurar las redes, configurar el almacenamiento, crear un clúster, crear las bases de datos, crear cómo es la parte de lo que son los servicios. Y todo esto es muy rápido en cuanto a armar la solución. Esto es un despliegue rápido que tiene como para hacer el go to market, como decimos nosotros, como para empezar a hacer el despliegue de las bases de datos y empezar a operar con el mismo. Esto viene en distintas configuraciones. Lo puedo hacer a través de un browser, algunas líneas de comando que lo quieran hacer, o sea, es fácil de acceder, o sea, lo mismo que Exadata, puede hacerse de tanto de distintas maneras. ¿Cómo se llama? Y otra de las cosas importantes es el monitoreo. Todo a su vez, como el Enterprise Manager, el Exadata maneja su monitoreo, lo que es el ODA también. Puedo ver todos los componentes de hardware, todo lo que está ocurriendo dentro de lo que es el Exadata en sí mismo y en este caso el ODA, y puedo tener umbrales para lo que es el manejo de los, perdón, ante un umbral que se pase de necesito el 80% de disco, el 30%, el 70% de uso de la memoria. Y cualquier alerta que sobrepase eso, automáticamente levanta ¿cómo se llama? Una alarma, despliega alarmas que ustedes están viendo. ¿Sí? Esto viene en tres sabores, o sea, tres sabores que pueden escalar. O sea, uno más chico, o sea, que tiene distintas cargas de memoria. Esta presentación yo se las voy a dejar disponible a la gente de licencias online para que las compartan con ustedes. Pueden desplegar tantas licencias Enterprise como licencias como es Enterprise Edition. Esto lo va a hablar mejor mi compañera. Pero hay distintos sabores de equipamiento en función de qué es lo que necesitan ustedes en su despliegue. Y con distintas tecnologías de discos de estado sólido o discos tradicionales, ¿sí? O sea, es parte de lo que es la familia de lo que es el Oracle Database Appliance. Y como toda solución de Oracle, cualquier innovación al motor de base de datos son incorporadas dentro de lo que es el Oracle Database Appliance, ¿sí? Como solución más departamental o para menor espacio de discos o crecimiento que se tenga de la solución. Por otro lado, Oracle, más allá de contar con el tema de lo que es la base de datos en sí mismo, cuenta con toda una solución para lo que es resguardo. Resguardo, pero yo tengo una solución de resguardo. ¿Qué tiene de diferente? Bueno, lo llamamos, Oracle lo pasó a llamar Recovery Appliance, más que Zero Data Loss, atiende a no pérdida de datos y a que el dato sea recuperable. Esta es la función principal de este appliance. Esto está destinado a poder recuperar en cualquier momento del tiempo los datos que se pierdan, o sea, perdón, que se resguardan. Esto es, ¿por qué? Porque realmente lo que está haciendo es una transacción que se graba, transacción que se resguarda. O sea, esto es un backup continuo. Constantemente está haciendo resguardo durante todo el día. O sea, esto lo que hace es que pueda ser recuperado a cualquier momento del tiempo. Esto es una ventaja respecto a cualquier otra transacción. Pero ¿por qué? ¿Dónde está la magia de todo este equipamiento? Que normalmente toda solución tradicional es una copia de seguridad, sea disco, sea cinta, y lo que hace el Recovery Appliance, esto lo hace como es durante el día y escheduleado como para poder hacer con cualquier software de backup. ¿Qué hace el Zero Data Loss? Trabaja constantemente
Esto es prácticamente un Redux shipping constantemente. Esto lo hace, no lo hace desde una vez que se completa el Redux, sino que lo hace al momento del, ¿cómo es dentro de lo que es la transacción. Se genera la transacción y se manda a grabar a lo que es el Zero Data Log, ¿sí? Una de las cosas importantes es que las soluciones tradicionales se envían los datos, pero no se valida nada. Si verdaderamente ese backup fue satisfactorio o no, si el dato es satisfactorio o no para ser recuperado. Y después ni hablar si esto queda en cinta y pasan el tiempo. Lo que hace el Zero Data Log tiene otra cosa importante, que lo que hace es una validación continua. Está operando y que chequeando que cada dato que le lleguen al Zero Data Log sea recuperable. Esa es la funcionalidad principal, que garantiza que el dato que has guardado es recuperable a cualquier momento del tiempo. Esto es fundamental decirlo porque normalmente hay procesamientos dentro de lo que son las empresas que hablan de una ventana de backup una vez que salimos del online. Una vez que salimos del online, tenemos que antes de empezar un batch, empezamos a ejecutar el backup. Eso me conlleva a que las máquinas me consuman recursos de procesamiento y a su vez de toma de backup. Esto no lo van a hacer porque ya vino haciendo backup durante el día. Va a seguir tomando backup solamente de los cambios de las transacciones que se estén haciendo en el momento de la base de datos. Hay un único backup full y el resto son todos deltas que se van haciendo a medida que avanzan las transacciones dentro del motor de base de datos. Esto lo que logra con esto es que de cualquier plataforma, no tiene que ser ni un Noda, ni un Exadata y demás. De cualquier plataforma se puedan guardar dentro de lo que es ¿cómo es el Zero Data Loss? ¿Tiene que ser x86 solamente? No, puede ser plataforma con distintos Endian, ya sea iX, ya sea Power, ya sea HP UX, ya cualquier plataforma puede resguardar datos dentro de lo que es el Zero Data Loss. Una de las cosas importantes es que lo que hace es va guardando transacciones por transacciones y lo que hace es si yo quiero restaurar a un determinado momento, lo que me arma es un full, me arma todo lo que es un backup full, como es virtual, porque empieza a pedir a una determinada fecha, empieza a buscar todos los datos que necesita para poder armar este backup. ¿Y quién me devuelve un backup full al momento de lo que yo estoy pidiendo? O sea, me lo arma entero y me lo devuelve. Esto lo que hace es ganarme un montón de tiempo en lo que es, yo no tengo que estar recuperando backup full, incrementales y los Redux, sino que recupero solamente un backup full de lo que es la base de datos. Esto es importante también en el momento de armarlo. Por eso es mucho más rápido en lo que es el recupero de la información. Lo hace lo puedo recuperar en tiempo real. Bien, y otra, a cualquier momento del tiempo, esto es fundamental porque necesito yo un ambiente de prueba, o necesito hacer un tema de auditoría. ¿Lo tengo que recuperar en el mismo lugar? No, lo puedo recuperar en otro. Si yo tengo un backup hecho en Power o perdón, en iX, y tengo un ambiente de recupero, de auditoría de x86, ¿lo puedo recuperar? Sí. O sea, lo que permite, o sea, como novedad también, hacer un cross-endian. O sea, yo no puedo hacer un datagar entre lo que son distintas tecnologías, pero con el Recovery Appliance lo que sí permite es hacer un recupero de información en otra tecnología, cruzando el endian. ¿Para qué? Para ahorrar costos, si yo necesito un área de recupero solamente para lo que son trazas de auditoría. Eso es fundamental también a la hora de hacerlo. Por otro lado, ¿cuánto tiempo puedo guardar información? Puedo fijar ventanas de 30 días, 60 días, 30 días que normalmente que tiene un cliente para lo que es recuperar el negocio, y el resto del tiempo poder sacar esto y hacer un offload a lo que es toda la parte de ¿cómo se llama? Lo puedo hacer a cinta, lo puedo hacer a cloud, lo puedo hacer en storage. Esto me permite ahorrar un montón de dinero en lo que es el almacenamiento de la información. Tengo disponibilidad rápida de lo que es el recupero de la información y a su vez me permite mis históricos sacarlos a otros medios más baratos, ¿sí? Operativamente esto lo podemos llegar a ver tal cual como todas las opciones que yo le estoy diciendo acá, las podemos llegar a chequear. Por otro lado, tenemos toda la parte de aplicativos.
¿Sí? Todo esto lo que es una solución donde me permite poner todo lo que es aplicar cualquier carga de trabajo Oracle y no Oracle dentro de lo que es una el appliance donde yo puedo poner, ya empezamos a hablar, si bien la otra para base de datos, todo esto es la parte ya aplicativa, donde yo ya empiezo a manejar todo lo que es la carga de trabajo Oracle Linux, Linux, ya sea Oracle o no Oracle, toda la parte de Windows y cargas de tercero. Esto me permite reducir el licenciamiento en todo lo que es Oracle, por lo menos en varios cientos de miles de dólares. ¿Por qué? Porque tiene un ratio de cada máquina virtual que uso es solamente lo que se paga es por máquina virtual, no se paga por equipo entero. Te lo va a explicar mejor mi compañera. Otra de las cosas importantes. Portabilidad de aplicaciones. Yo puedo tener cualquier entorno. Si ya empezar a ver toda la parte de, si yo quiero trabajar con microprocesamiento, toda la parte de Docker, administrado por Kubernetes, e interactuar con la cloud, también se puede hacer. Se empieza a trabajar con microservicios. Eso es importante también al despliegue. ¿Tengo que trabajar solamente con este tipo de tecnología? No. Puedo trabajar con toda la parte de microservicios y a su vez trabajar con arquitecturas con aplicaciones tradicionales. Tiene todo un único centro de gestión donde tengo integrado toda la parte del software defined network, toda la parte de las redes definidas por software dentro de lo que son las consolas. Y de vuelta, tiene escalabilidad dentro del equipamiento y por fuera, para lo que es almacenamiento y todo lo que es procesamiento. Como toda solución de Oracle, también sigue manejado desde una misma consola, cuenta con todo lo que es todo un plugin para lo que es una réplica entre distintos sites y poder mantener una copia remota. Como lo pueden hacer con la base de datos, también lo pueden hacer con esta appliance para la parte de aplicaciones. Este es un ejemplo de despliegue dentro de los nodos de procesamiento donde pueden convivir aplicaciones de microservicios con aplicaciones tradicionales, ¿sí? Esto viene ya en la última versión, ahora que el VM no, ya viene con KVM. O sea, esto yo lo puedo dividir con un virtualizador con KVM, donde me permite tener un nivel de virtualización por encima de lo que es la capa de hardware. Y esto lo que me hace es la portabilidad, generar aplicaciones portables independientes de cualquier plataforma. Una vez que yo lo tengo acá montado, esto lo puedo desplegar a cloud tranquilamente o lo puedo portar a cualquier otro hardware sin tener necesidad de tener otro hardware Oracle. Esto también un poco cómo se divide. Poder dividirlos en redes, se entrenan en distintos niveles. ¿Para qué? Para poder contar con cada máquina virtual, redes y servers, poder tener este tenant y poder atender un cliente o multiclientes. Y si son una empresa, un departamento o varios departamentos de la empresa separado por tier de departamento. Cuenta además con toda una parte de monitoreo, como les dije, toda la parte de inventario de cualquier cambio que se hacen. O sea, es muy complejo hacerlo con distintos servidores, storage y switches. Bueno, toda esta solución integrada tiene todo ese tracking para poder hacer esos cambios. Y más si trabajan, son certificados ISO 20000 con toda la parte de ITIL, poder tener todo un inventario y un tracking de lo que son las actualizaciones de los equipamientos. Cuenta con una solución de disaster recovery, todo lo que es el monitoreo en sí mismo que les decía, y todas las políticas de compliance para lo que son trazas de auditoría. Ahora que a su vez tenemos, o sea, todo lo que les contaba antes, todo esto lo podemos ir viendo. Tenemos un centro de global donde podemos hacer toda la parte de diseño, capacity planning, toda la parte de performance, pruebas de conceptos y workshop. Todo lo que cada una de las cosas que les contamos de los equipamientos, poder ustedes verlas en vivo. Solamente destinarnos de su tiempo, 1 hora y media, dependiendo del tipo de equipo. ¿Por qué? Porque nos conectamos, hacemos preguntas, vemos y los vemos funcionar. Esto es a los fines de poder contarles qué es lo que tenemos. Hicimos muchas pruebas de todo lo que le vengo diciendo, de estas mejoras de procesamiento. Tanto lo hacemos en San Pablo, lo hacemos en México, Santa Clara, o si hay alguna cosa muy compleja, ya vamos a lo que es otras regiones de lo que es el planeta.
Así que bueno, los dejo con esto. Espero haber tratado de hacer, traté de hacer un resumen. Hay mucho para hablar de esto. Así que bueno, espero tener que hayan en poco tiempo entendido los conceptos principales de cada uno de las charlas. Si no, con gusto vemos en detalle cada una de las soluciones. Y creo que amerita hacerlo porque hay mucho para explicar y detallar de cada una de las soluciones que se estoy presentando. Gracias por su tiempo. Y ahora Buenísimo, Jorge. le paso la palabra a mi compañera. Gracias, Jorge. Espectacular. Ok. Ahí estoy. ¿Cambié? Ahí yo lo paso, no te preocupes. Listo. Ahí está. Sí. ¿Lo tenés? Sí. Ahora voy a presentar. Buenísimo. ¿Se ve? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por su tiempo. Como dijo Jorge, voy a hablar de base de datos. Vamos a hacer un repaso por las distintas ediciones de Oracle Database. Tenemos la Express Edition, que es la primera. Es gratuita. Es una edición básica que se descarga rápido, es fácil de instalar. Está orientada para desarrolladores, educadores y para las personas que quieran entrar en el mundo Oracle y probar la base. Se puede instalar en Linux, Windows, VirtualBox, en Docker. Tiene todas las funcionalidades. Se pueden actualizar a versiones superiores y se puede instalar en cualquier máquina. Soporta hasta dos CPU, 2 GB de RAM y hasta 12 GB de almacenamiento para los datos de usuario. Después tenemos la Personal Edition. Está orientada para los desarrolladores, para que puedan hacer testeos de software, puedan probar y ejecutar tanto aplicaciones personales como de terceros. No tiene límites técnicos. Cuenta con las mismas características que tiene Standard Edition y Enterprise Edition, excepción que no se puede usar rack. Y puede manejar cualquier tipo de tamaño de base de datos, desde 2 GB de transacciones hasta terabyte de datos XML. Está disponible para plataformas Windows y Linux. Oracle Database Standard Edition está orientada para pymes. Tiene también todas las funciones, tienen un excelente rendimiento. Pueden crear aplicaciones comerciales, soporta carga de trabajo, analíticas y OLTP, admite datos relacionales, JSON, XML y Spatial. Se puede usar multitenant también. Después tenemos Enterprise Edition, que esta es la que se recomienda para aplicaciones de misión crítica, porque tiene toda la escalabilidad, seguridad necesaria. Maneja grandes volúmenes de bases de datos, de transacciones, data warehouse, y tiene un nivel de respuesta rápido para adecuarse a nuestro negocio. Ahora vamos a ver cómo se licencian y sus límites. Enterprise Edition, desde un CPU no tiene límites, no tiene límite de memoria, de almacenamiento. Se pueden acceder y licenciar todas las opciones de base de datos, que ahora vamos a ver más adelante. Se licencia por core. Después, bueno, soporta Linux, Windows Solaris, HP, Oracle Database Standard Edition. Tiene como límite 2 sockets. No tiene límite de memoria, de almacenamiento y se licencia por socket. Oracle Database Personal Edition no tiene límites de CPU, de memoria, y se licencia por name user, es decir, todas las aplicaciones o todos los usuarios que accedan a la base de datos se cuentan como una licencia. Y como ya hablamos, la Express es gratuita. Ahí puedo pasar. Bien. Bueno, estos son los soportes y las versiones en el tiempo. Vemos que la 11 ya
está fuera de soporte, o sea, tiene un soporte de market hasta para hasta este año. La versión 12 tiene soporte extendido y la que perdura en el tiempo y nos asegura un rendimiento y un soporte es hasta el 2027, es la 19C. Y la versión 21C, que todavía está vigente, no tiene extensión, pero la que tiene el máximo y la que está más probada es la 19C. ¿Puedo pasar? Bueno, pero Oracle no solamente se centra en base de datos, Oracle acompaña a los desafíos de nuestra época, más que nada en tiempo de pandemia, y responde a la pregunta, yo le pregunto, ¿dónde está nuestra información? Me pueden decir, la tengo en el data center, ¿sí? La tengo custodiada con firewall, IPS, SIEM, está toda, pero no. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora nuestra empresa se expandió. ¿Por qué? Porque tenemos gente haciendo home office, me puedo conectar de aplicaciones mobile, tengo redes sociales, cloud. Entonces, ya el concepto de tradicional de data center y que esté todo resguardado, no, se extendió. Y con esta expansión está siendo sujeta a diferentes ataques, activistas, etcétera, que encontrando alguna vulnerabilidad en nuestra empresa extendida pueden llegar al core de nuestro back office. Entonces, Oracle tiene las soluciones para brindar una protección a nuestra empresa extendida, como también si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, yo tengo todo mi data center, mi base de datos súper custodiada, pero tenemos que tener en cuenta que la base de datos, cuando yo la paso a desarrollo, a testing, ya sale de mi data center y sale y pierde la protección. Oracle tiene la protección con un producto Data Masking que ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son los desafíos? Nosotros colectamos los datos. Los datos se colectan por nuestra organización, que pueden ser por formularios, por ingreso de alguna aplicación y pueden estar sujetos a man in the middle, algún malware. Después, el dato, una vez que lo recogimos, lo almacenamos. Lo almacenamos en base de datos o en storage. Corremos peligro de que el backup se corrompa, que haya exfiltración de datos. Una vez que ya lo tenemos en nuestra base, bueno, lo levantamos para ser usado por aplicaciones, por notebook de los usuarios, por mobiles. Acá podemos pensar, bueno, me roban la notebook, me roban el celular, ¿qué pasa con los datos y con el acceso a los datos? Exfiltración de datos. Y por último, según las políticas de la empresa y las regularizaciones, tenemos la retención de datos, que pueden estar desde 3 años, 10 años, y también tenemos que, como bien hablaba Jorge del tema de los backups, ver el costo que implica tener la data almacenada demasiado tiempo y asegurarnos que cuando yo la precise la pueda recuperar. De eso justamente estaba también tocando el tema Jorge con Exadata. ¿Qué pasa con Oracle? Oracle tiene las aplicaciones para darnos la seguridad y acompañarnos a través de todos estos productos y ayudar a los desafíos que tenemos en nuestra empresa. Nosotros, cuando hablamos de las ediciones, tenemos los upgrades, está pasando así, para Enterprise Edition, lo que me permitía, que yo había comentado, es que son para misión crítica. Yo tengo, cuando ya estoy en Enterprise Edition, puedo migrar a Gold. Nosotros tenemos un camino que sería el bronce, cuando yo hago mis backups con Data Pump y yo tengo una ventana de pérdida de datos desde que hice mi full hasta que ocurrió un desastre, que puede ser una semana si el backup lo hice los fines de semana.
Tenemos el Gold, que usa rack, replicación de datos. Tenemos después, podemos crecer hasta lo que sería el Platinum, como de lo que habló Jorge con los Exadata. De esto todo se puede hablar en detalle de cada solución. Ahora tenemos nuestra base de datos, nuestro usuario de aplicaciones. Tenemos que proteger la base de cualquier tipo de ataque. Para eso Oracle tiene lo que se llama TDE o Transparent Data Encryption. Es una encriptación de la base que yo puedo encriptar tanto tablas, una tabla entera, columnas. Se trata de elegir qué es lo que uno tiene que encriptar, ¿no? Una vez que tengo los datos encriptados, la llave la debería guardar en un lugar seguro. Oracle propone Key Vault, que me centraliza la administración de las llaves. Yo me logueo una vez y no tengo que estar recordando mi contraseña. Eso también se puede ver. Una vez que yo tengo los datos resguardados, lo que yo preciso ahora es si las aplicaciones levantan los datos, sea de terceros, sea nuestra, sea de una notebook desde la casa de las personas, el dato ya, una vez que lo toma la aplicación, los datos se ven desencriptados, ¿sí? Pero hay un producto llamado Data Redaction que permite que yo, si no cualquiera podría mostrar por la aplicación, puedo resguardar la tarjeta de crédito, el número del DNI. Es un Data Redaction, lo que hace es una ofuscación de los datos, que lo puedo ofuscar con letras X o lo que sea. Bueno, tiene muchas formas de hacerlo, y lo hace en tiempo real y no toca la base de datos, lo hace solamente para mostrar en la aplicación. Tiene perfiles, por supuesto, un supervisor podría ver los datos, un usuario final no. Eso es Data Redaction. Tenemos también lo que se llama la segregación de funciones. Un administrador de base de datos no debería tener acceso total a los datos. Yo, como DBA, hago un select, asterisco, no tengo por qué ver mis datos, yo los tengo que administrar. Database Vault nos ayuda con la parte de cumplimiento de segregación de funciones. Bueno, acá tenemos Data Redaction. Como yo les había comentado, cuando la base de datos pasa a ambiente de desarrollo, queda expuesta. Lo que propone Oracle, tenemos un enmascaramiento. Este enmascaramiento se hace en la base de producción, donde se ven los datos sensibles. El motor lo puede hacer, hace un descubrimiento, pues ya tiene una biblioteca cargada. Nosotros lo podemos hacer en forma customizada. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, no quiero que el DNI se exponga, ni mi número de tarjeta de crédito, por ejemplo. Una de las opciones, yo lo enmascaro sin tocar la base, se crea en un esquema. Lo que hago es decidir qué columnas voy a enmascarar, y por ejemplo puedo hacer modo shuffle, es decir, bueno, Jorge figuraría con mi DNI y con mi número de base de tarjeta de crédito, y entonces los datos serían consistentes para que el desarrollador pueda hacer sus pruebas, en el área de testing la pueda realizar, pero no estarían viendo datos reales, ¿sí? Tiene muchas formas de enmascararlo, y también yo puedo no llevar toda la base de datos a desarrollo, sino con subsetting lo que puedo hacer es tomar una parte de la base de datos, enmascararla y enviarla al ambiente de producción. Con esto estaría cumpliendo con la separación de ambientes, ¿sí? Tengo mi ambiente protegido de producción y el ambiente de desarrollo y testing están los datos consistentes para trabajar, pero resguardados. De todos estos productos que yo estoy hablando, que los estoy mencionando al pasar, se pueden hablar, podemos hacer charlas, como dijo Jorge, una hora, hora y pico, tenemos laboratorios, demos en vivo que las podemos hacer para que vean cómo trabaja el impacto que es mínimo en las bases de datos. Así que cualquier, yo los voy a mencionar, pero esto lleva a cada producto, es una horita que nos tendríamos que tomar como para poder visualizarlos mejor.
¿Qué pasa con auditoría? Yo quiero tener un registro de auditoría de todo lo que está pasando. Tengo Audit Vault, tengo todos los logs, tengo informes, puedo hacer lo que hace Audit Vault es el toma lo que pasó antes y el después. Y por último tengo Database Firewall, que está chequeando las sentencias SQL que no vayan para dañar la base y todo en tiempo real. Esto tenemos Level Security, Real Application Security. Esto es la arquitectura de máxima seguridad que nos propone Oracle. Acá tenemos todos los opcionales, ¿sí? Por performance, los de seguridad que estuve mencionando, los de alta disponibilidad. Y bueno, me estoy quedando sin tiempo, ¿verdad? Sí, lo tengo que hacer a vuelo de pájaro. Acá tenemos licencias. Yo les voy a dejar toda esta información para que vean las licencias y quedamos a disposición para seguir con este clic stop para poder ver todos estos productos en detalle. Buenísimo. Bueno, gracias, Eli. Gracias, Jorge. Bueno, hay algunas preguntas. Liliana, te quería consultar si ya tenés ahí el sondeo y cómo es, y tienes el sorteo también. Sí, perfecto. Tenemos ambas disponibles. Si querés, mientras hacemos las preguntas y respuestas, yo puedo ir poniendo las preguntas de sondeo, aunque son varias cosas como para pensar a la vez entre escuchar y escribir. Si querés, vamos primero con las preguntas y respuestas. Bien. Bueno, perfecto. A ver, ¿alguna pregunta, Jorge, para vos sobre System? ¿El management es un sistema, es uno por sistema de ingeniería? Discúlpame, no se escuchó bien. Discúlpame. Vamos de nuevo. Hola, hola, ¿me escuchás? Hola, hola, Jorge. Sí. ¿Me escuchás? Sí. Primera perfecto. Pregunta. ¿El management es uno por sistema de ingeniería? No, como venía contando en el despliegue, o sea, una consola puede administrar varios sistemas de ingeniería. O sea, y no solo de Oracle, sino que no, con Oracle se puede actualizar, o sea, se baja toda la parte de patching y se puede actualizar los sistemas de ingeniería desde ahí. Y para terceras opciones, cualquier otro producto de terceros con tener un paquete de MIPS, o sea, tranquilamente se pueden administrar desde ahí. Cuentan con perfiles de cómo es para, si yo tengo en un NOC, para gente que solamente visualice, y si tengo la parte administrativa, la gente que pueda manejar toda la parte de alertas y umbrales. Sí, no es solamente para un solo equipo, sino es para poder administrar el data center. Buenísimo. Bueno, gracias, Jorge, ahí. Otra pregunta para Elizabeth. ¿La opción de rack está incluida en Standard Edition 2 para 19C? No se puede usar, pero está saliendo para que se pueda usar esa opción, la versión Standard Edition High Availability. Perfecto. Perfecto, bueno, otra pregunta para vos, Eli. ¿Cuál es el mínimo de licencias NUP, o sea, por usuario, para Standard Edition 2 y para Enterprise? Para Standard Edition 2, el mínimo es 10, y para Enterprise Edition, el mínimo es 25. Perfecto. Jorge, una consulta para vos. ¿Qué pasa si Intel saca al mercado un nuevo procesador? ¿Tengo que cambiar todo? O sea, a nivel hardware, ¿no? Ah, eso es bueno. Sí, bárbaro, esa es una buena pregunta. Ahí dentro de lo que es Exadata, esto es por una cuestión de tiempo, no lo puedo contar todo, pero es muy buena la pregunta, porque hoy tenemos clientes que han adquirido Exadata a lo largo del tiempo, del 2010, que ya 2009 en su primera generación con como es apareció el producto. Hoy ya evolucionó en la versión X9M. A medida que Intel vaya sacando un procesador, ustedes pueden tener varias generaciones de procesadores Intel dentro del mismo Exadata. Hay clientes que estaban con generaciones 6 o 5
y fueron adquiriendo procesadores nuevos y ya están un mix entre 5 y 7. O sea que a medida que Intel saca procesadores, Oracle toma esa evolución y la incorpora dentro del sistema de ingeniería y puede convivir. Eso tanto para lo que es esa data y para lo que es PCA. ¿Sí? No, eso no es el problema. Y también lo que es el Recovery Appliance, también se pueden actuar. O sea, se puede actualizar. Buenísimo, buenísimo. Vamos a hacer la última para Jorge. Hay otras más. Igual a todos los que escribieron, después le vamos a responder. Hagamos la última para Jorge. A ver, acá dice, ¿es necesario licenciar todo el sistema de ingeniería, ya sea base de datos o aplicaciones? No, ahí está bien, creo que parte había dicho, pero me explayo un poco más. O sea, en el caso del Private Cloud Appliance, una de las cosas importantes, si van a trabajar con aplicaciones Oracle, solamente se licencian la máquina virtual que están manejando con ya sea un aplicativo de middleware o una base de datos chica o una base transaccional o una base, no sé, analítica. Solamente se licencia la máquina virtual esa. Si tienen esa máquina virtual 6 core, solamente se licencian 3 licencias, ya sea de base de datos o de aplicativo de middleware, para lo que es el producto. No es necesario licenciar todo el equipo. Sí, Bueno. cuenta también con el concepto de la migration, de poder mover esas máquinas dentro de lo que es el sistema de ingeniería o llevarlas a lo que es otro sistema de ingeniería en alta disponibilidad o cloud. Sí, todo eso, esas funcionalidades están. Perfecto. Bueno, con esto ahí cerramos entonces el set de preguntas y respuestas. Hay otras más, después Jorge y Elizabeth se las hago llegar y le vamos respondiendo a cada uno de los asistentes. Sí, cómo no. Liliana, ahí pudimos avanzar con lo que es el sondeo. Estamos ok para hacer el sorteo y cerrar por la hora, más que nada. Sí, perfecto. Les voy a compartir pantalla para poder hacer el sorteo todos juntos. ¿Me confirma si ven mi pantalla, porfa? Ahí lo vemos, sorteo encuesta Oracle, rueda del azar. Bien, bueno, acá tenemos cargados todos los nombres de las personas que respondieron la encuesta, que justamente como comentaba Eduardo, queríamos ir delineando los tópicos a evaluar. Bien. Vamos entonces, déjame ajustar acá, así veo bien la pantalla. Bueno, el que toca, toca, diríamos. Tenemos un premio, así que Walter Gómez, bueno, felicitaciones. Ahí vamos a estar contactando directamente a cada uno. Como había dicho antes, es un lindo regalo como para usar una billetera personalizada, así que esperemos que lo disfruten. Les voy a tomar unos breves minutos mientras vamos cerrando para poder realizar estas preguntas que les van a salir a ustedes en pantalla en este momento. Nos ayuda a poder justamente mejorar estos encuentros. Ahí si van a la pantalla que nosotros compartimos, tienen que estar recibiendo unas preguntitas, les pedimos completarlas. Va la Buenísimo. segunda. Son bien simples, son de sí, ¿no? Estas, bueno, son muy puntuales para saber si tienen proyectos andando, digamos, en su empresa relacionados con Oracle para poder tener un paneo del interés y de las posibilidades. Aquí también, bueno, muy importante para nosotros si les gustaría a ustedes, perdón, que le contactemos para poder profundizar en los temas que se desarrollaron en esta sesión y también en otras sesiones o otros temas que tengamos con Oracle.
Perfecto. Esa es la última, ¿no? Les voy a compartir una última, pero es simplemente porque estamos tan acostumbrados o estos 2 años nos llevaron tanto a los eventos virtuales que también nos gustaría conocer si en su agenda, en sus empresas ya están un poco más adentrados en lo que son los encuentros presenciales. Y bueno, justamente para... Perdón, ¿se pudo ver la última? Sí, ahí estamos viendo. En cuanto a las sesiones de capacitación, prefiero tomarla de forma virtual o encuentros presenciales. Bien. Está bueno el dato Sí. este. Está Es bueno lo porque. último, claro, como para poder empezar a virar estas sesiones de capacitación, que a lo mejor tomarlas de forma virtual son prácticas, pero bueno, también falta esa cuota de relacionamiento que dan los encuentros presenciales. Así que, bueno, nuevamente cerrando, les agradecemos a todos su tiempo y les vamos a estar enviando esta grabación con las presentaciones de ambos oradores, así pueden tener todo el contenido a disposición. Bueno, Muchas Liana, gracias a todos. muchísimas gracias, gracias a la audiencia, Jorge, Elizabeth, a todo el equipo, al equipo de marketing, Antonella, muchas gracias por sumarse y bueno, los vamos a estar convocando para la próxima, ojalá se puedan sumar, veremos si es virtual o presencial en base a este sondeo, así que esperamos, digamos, haber cumplido con las expectativas y seguimos en contacto. Les mando un fuerte abrazo y buena jornada para todos. Muchas Adiós. gracias. Gracias por el tiempo, gente.